Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí en Caracas, conversando contigo, que ya nos separan unos cuantos miles de kilómetros, ¿no? Pues todo un océano. Así es, literalmente. Mira, contigo es interesante conversar porque uno no se queda nada más en las típicas áreas del derecho y repetir artículos, etcétera, ¿no? Pero antes de que tratemos el tema tan interesante que vamos hoy a conversar, por el que vamos a conversar, para aquellas personas que primera vez nos ven por esta línea y este canal, me gustaría que nos comentaras tus antecedentes académicos y docentes y cuáles han sido las áreas más o menos, en términos generales, que tú has impartido y qué cátedras. Bueno, muy bien. Yo he sido profesor de la Universidad Central de Venezuela en pregrado en Derecho Constitucional durante décadas y en el pregrado. A nivel de posgrado, he dado clase en la Central, también en la especialización de Derecho Constitucional, en la de Derechos Humanos, en la de Derecho Administrativo y en la de Derecho Tributario. Y en la Universidad Católica, también en la maestría de Derecho Constitucional y en la especialización de Derecho Financiero. Mis líneas de investigación básicamente han estado en el ámbito del derecho constitucional en el más amplio sentido, en materia de derechos humanos y en materia de derecho procesal tributario. Qué bien, qué bien. Sumamente interesante. Mira, de los temas más recientes que tú has, digamos, dedicado algún tiempo a la investigación y dedicado algún tiempo a esas cavilaciones que son incluso metajurídicas, ¿qué nos puedes decir qué te ha llegado a la mente en estos días? Bueno, particularmente me ha llamado mucho, mucho la atención el tema del ejercicio de la libertad en condiciones de confinamiento. Pero muy particularmente, más allá de lo que alguien pueda pensar, de si es que no tengo libre tránsito, de que mi trabajo está suspendido, de que mi salud está en peligro, etcétera, es el ocio, es el derecho al ocio lo que me llama la atención. Es decir, que podemos darle como título, y así será si tú me dices, a esta intervención, el derecho al ocio o el derecho fundamental al ocio. Correcto, el derecho fundamental al ocio y particularmente en tiempos de confinamiento. Bueno, coméntanos entonces un poco cuáles han sido ese desarrollo de la idea y también cómo, bueno, es que de verdad, tiempo más apropiado para desarrollarlo que este no lo consigo, ¿no? Pues sin duda, tiempo de ocio, en el buen sentido de la palabra. Bueno, mira, quería conversar justamente sobre esto del derecho al ocio y entender que efectivamente hay un derecho humano fundamental al ocio, un derecho que está indisolublemente ligado al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y que indudablemente está también en forma muy interdependiente en cuanto al bienestar emocional se refiere con la calidad de vida y el derecho a la salud. Entonces, sobre esa línea me puse a investigar acerca del ocio, no por ocioso, o quizás sí por ocioso. Y el punto es que el ocio ha estado asociado en la mente de las personas en líneas generales a algo negativo. Es decir, se confunde el ocio con la vagancia. Y se ha dicho incluso que el vicio, perdón, que el ocio es el padre de todos los vicios. Y esta es una idea que arranca con la era industrial, bajo esa consideración de que lo importante para la sociedad era la producción. Fundamentalmente, entonces, el trabajo y lo que no estuviese ligado a la producción era considerado pues, algo desechable, algo desestimable, algo repudiable, incluso en muchas ocasiones. De hecho, nuestra constitución de venezolana, que es de 1999, todavía alude a ese aspecto cuando hablando del derecho al trabajo, no solamente lo considera un derecho, sino también un deber. Y habría que preguntarse, ¿por qué carrizo voy a tener yo el deber de trabajar? ¿Es que acaso la única forma de ser útil a la sociedad es trabajando? Es decir, bajo esos esquemas de relación de trabajo, por ejemplo. Incluso la educación
que entendemos por ella la educación formal, también la Constitución habla de que la educación no solamente es un derecho, también habla de que es un deber. Incluso dice que se trata de desarrollar el potencial creativo, pero ¿cómo puedes tú desarrollar el potencial creativo si en lugar de poner tu mente ociosamente a generar ideas, por ejemplo, tienes que estar repitiendo un programa que te imparte un profesor? Cierra la creatividad completamente. Y también quería precisar sobre nuestra Constitución que cuando habla del sistema económico y se refiere a las tierras que no están produciendo, las califica de tierras ociosas. Es decir, que está ese concepto de que el ocio significa que tú estás tirado en un sofá vagando sin hacer nada y que no tienes ninguna utilidad para la sociedad. Entonces, bajo esa línea... Mira, ¿y quién iba a pensar que ahorita la sociedad y la humanidad se estaría salvando por todas aquellas personas que están en un sofá tratando de no salir, ¿no? Entonces, ¿cómo choca el derecho al ocio mientras estás en tu casa confinado? Y que por ahí debe ser que va tu reflexión también, ¿no? Correcto, por ahí también va, porque justamente antes se pensaba que un sujeto tirado en un sofá era un vago y ahora se piensa que es un buen ciudadano. Pero bueno, sobre esa línea, fíjate tú que Bertrand Russell, un gran pensador, como todos sabemos, él ponía un gran ejemplo. Él decía que si un grupo de fábricas producían todos los alfileres que requeriera el país, empleando 100 trabajadores durante 8 horas diarias, y resulta que surgiese una tecnología que permitiese generar la misma producción, pero en la mitad del tiempo, Bertrand Russell decía, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que viene un despido masivo de trabajadores. Y él se pregunta, ¿y qué es lo que debería entonces pasar? Lo que debería pasar es reducir la jornada de trabajo a la mitad del tiempo, manteniendo el mismo número de trabajadores con el mismo margen de ganancia, pero los trabajadores tendrían la posibilidad de dedicar esa otra mitad de su tiempo a actividades ociosas. Es decir, no a vagar, sino a lo que vamos a explicar de qué se trata. Entonces, el tiempo está dividido en tiempo disponible y tiempo no disponible. El tiempo no disponible está subdividido en el dedicado al trabajo formal y a la educación, remunerado o no, trabajo doméstico, ocupaciones paralaborales como dedicar tiempo a buscar trabajo o empleo, o el tiempo de traslado para ir al trabajo, y obligaciones no laborales ni tampoco educativas, como son las necesidades biológicas básicas, comer, dormir, etc. Obligaciones familiares, como ir a hacer el mercado. Obligaciones sociales, como trámites administrativos. Y luego tienes un gran mundo de las actividades, del tiempo disponible, que está dividido, uno, en ocupaciones autoimpuestas, es decir, que tú decides practicar actividades religiosas, actividades voluntarias de tipo social, solidaridad, movimiento asociativo, militancia política, formación institucionalizada, meterte en clases de inglés, meterte en clases de tenis, qué sé yo, y lo que es propiamente el tiempo libre. Y el tiempo libre, a su vez, está dividido en ocupaciones no autotélicas, que es un concepto interesante que descubrí investigando esto. Algo autotélico es algo que persigue una finalidad en sí mismo. Y que además, actividades no autotélicas, es decir, que no persiguen una finalidad en sí mismo, pero que tú las realizas con ocasión de otra cosa, como es, por ejemplo, meterte en una máquina bronceadora, no es algo que te genere placer ni gusto. Te metes allí simplemente a broncearte porque luego quieres tener una apariencia supuestamente mejor desde algunas consideraciones sociales. Luego tienes el tiempo libre estéril o desocupado, que vendría siendo el aburrimiento, el tedio. Y finalmente tienes por fin el ocio. Y el ocio es una actividad valiosa en sí misma, es decir, autotélica y estimulante, y además te permite desarrollar la creatividad y generar satisfacción para ti mismo y utilidad para la sociedad. Entonces, el ocio está definido en muchas bibliografías que uno puede conseguir, más de la que uno cree. Hay gente que ociosamente se ha dedicado a definir el ocio y ha dicho que es una actividad concreta que puede variar para una persona o para otra, obviamente, y consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autotélica
y autónomamente elegida y realizada que tiene un resultado satisfactorio y o placentero para el individuo y útil para la sociedad. Entonces, bueno, no hay que confundir el ocio con la recreación y mucho menos con el descanso. O dicho de otra manera, no hay que confundir que el ocio es el descanso que permite recuperarte para poder ir a producir en tu trabajo. No hay que confundir eso y vamos a ver que la Constitución un poco lo confunde también. Entonces, ¿qué características para hablar del contenido esencial del derecho humano fundamental al ocio? Tres condiciones deben existir. Uno, es una actividad que debe ser de libre elección, voluntariedad de por medio. Es decir, eso de actividades deportivas en el marco de la empresa para facilitar, para mejorar la producción y acabar con el estrés del empleado, eso no es ocio, porque eso no lo eliges tú. Eso es descanso para recargar las baterías para que sigas en tus horas no disponibles, generando supuestamente riqueza para la sociedad. Luego, segunda condición, que sea una vivencia placentera o autosatisfactiva en sí misma. Y tercero, que sea deseable por sí misma, o sea, autotélica y con un carácter finalista. Entonces, un gran sujeto llamado Nollinger, en un libro sobre psicología del ocio, él dice este concepto, define que el ocio es un estado mental de carácter subjetivo que se apoya en dos criterios básicos. La libertad percibida, que es la sensación de que lo que uno hace está bajo su control, y la motivación intrínseca, que es la fuerza interna que dirige la actividad hacia un determinado objetivo. Entonces, el ocio en el derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 24, y es una declaración de 1948, dice, toda persona tiene derecho al descanso, estamos de acuerdo, eso como contrapartida del trabajo, pero luego dice, al disfrute del tiempo libre, que es otra cosa, es el ocio, y a una limitación razonable de la duración del trabajo. Y en el artículo 27 dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y los beneficios que de esto resulten. Porque hay una vinculación estrecha entre lo que es ocio, lo que es recreación, lo que es turismo, lo que es cultura, lo que es historia, lo que es creatividad en líneas generales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 7, habla del descanso y del disfrute del tiempo libre, un tratado que es del 66. Y la UNESCO hace lo propio en el ámbito de la cultura, como la OMT en el ámbito del turismo. La Asociación Mundial del Ocio y la Recreación, que es una organización no gubernamental internacional y que está vinculada a la ONU, dictó en el año 70 la Carta del Ocio, en cuyo artículo 1 dice que el ocio es un derecho básico del ser humano. Se sobreentiende por eso que los gobernantes tienen la obligación de reconocer y proteger tal derecho y los ciudadanos de respetar el derecho de los demás al ocio, sin ningún tipo de discriminación. Esto lo podemos catalogar de soft law, estamos de acuerdo, de derecho suave, porque obviamente no es un tratado internacional. Sí. Pero... Sí. Bueno, que en efecto, de verdad que es un desarrollo del ocio que no es que hay que ser ocioso para analizarlo, ¿no? Pero es que es mucho más profundo de lo que muchas personas pueden pensar. O nosotros mismos, incluso desde el punto de vista jurídico, vemos que abarca unas áreas de derecho interno, derecho constitucional, derecho internacional, soft law. Y sí me gustaría que dirigiéramos también bastante las reflexiones a esta situación actual, porque entonces, si estamos confinados, wow, es interesante verlo desde esa óptica, ¿no? Por supuesto. A eso voy. Voy a hacer un recordatorio en relación a nuestra Constitución, porque ella, claro, le da una estatura extraordinaria a los derechos humanos cuando habla del principio de preeminencia de los derechos humanos, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, el derecho al libre desenvolvimiento, el carácter constitucional de la jerarquía de los tratados internacionales, el derecho a la vida privada, la salud, la creación cultural. Todo eso que son interdependientes del derecho al ocio, también está el derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida. Pero no hay que olvidar
que no está explícitamente establecido en la Constitución venezolana el derecho al ocio, lo cual no quiere decir que por el, la cláusula del número abierto no esté preestablecido y obviamente por vía del derecho a la, al principio de interdependencia de los derechos humanos. Pero ya para llegar a esa conclusión o esa reflexión objeto de este tema, quiero plantear lo siguiente. Yo hace años leí un libro escrito por Eric Fromm, un filósofo que me apasiona, y ese libro en particular se llama El miedo a la libertad. Y yo invoco este libro porque obviamente las personas muchas veces prefieren la seguridad a la libertad, porque la libertad conlleva que tú tienes que tomar decisiones, que tú tienes que hacerte responsable de tu vida, que tú tienes que asumir las consecuencias de tus actuaciones. Entonces es mucho más fácil y sencillo que de forma vaga, que no ociosa, tú simplemente te dejes guiar y que venga un jefe que te diga haz esto, haz lo otro, y luego salgas a quejarte de que no tienes tiempo para hacer lo que quisieras hacer, porque el trabajo no te lo permite y porque llegas a tu casa tan cansado que no tienes más remedio que comer y tirarte a dormir. Entonces, reivindicamos el derecho al ocio, el derecho a hacer libremente y placenteramente lo que queramos, cuando el tiempo no disponible no nos lo permite, pudiendo incluso llegar a desarrollar enfermedades mentales como la depresión, el estrés, que degeneran en enfermedades físicas por la somatización. Y cuando por efecto de un confinamiento que libera nuestro tiempo no disponible y nos abre campo a dar rienda suelta a la creatividad para hacer actividades de tiempo disponible y dentro de ellas las de ocio, entonces igualmente nos estresamos y exigimos la vuelta a la pretendida normalidad, porque no sabemos qué hacer con ese maravilloso tiempo que nos ofrecen las circunstancias, obviamente temporales, de la pandemia. Entonces, me pregunto yo, ¿es el confinamiento mental que no permite el ocio? Tamaña contradicción, una suerte de alienación social, un hábito dependencia, dependencia adictiva al establecimiento de rutinas e itinerarios impuestos desde el exterior de nosotros, porque no sabemos o somos incapaces de organizar nuestro tiempo mediante la realización de actividades decididas por nosotros mismos, aunque sean actividades que nos darían satisfacción, aunque sean actividades que no hemos hecho supuestamente porque el tiempo no nos lo ha permitido, y urgimos de una libertad encuadrada. Un concepto que entra perfectamente en Eric Fromm. Entonces me pregunto yo, concluyendo, ¿somos incapaces de ser libres? ¿Solo pensamos en la libertad cuando carecemos de ella? ¿Es que no es posible ejercer la libertad cuando se dispone de ella? ¿Será que no es posible concebir los derechos humanos fuera del marco de su irrespeto? ¿Qué pasa con ese mueble que queríamos construir? ¿Con ese libro que queríamos leer? Con ese juego de mesa que queríamos compartir en familia, con esa conversación que nuestros hijos han solicitado tantas veces, con ese huerto que hemos postergado, con ese dibujo no terminado, con esas líneas que han rondado nuestra cabeza y que no hemos escrito, con esos documentales que tanto nos motivan, incluso con ese tiempo en paz a cuya ausencia le achacamos no poder empezar a meditar. Y así infinito. Por supuesto que debemos hacer salvedad de aquellos que se inquietan en razón de no contar con los ingresos que les permitan satisfacer las necesidades de la familia, obviamente, y que requieren dedicar tiempo a ello a como dé lugar. Hago esa salvedad, obviamente, porque hay muchas otras personas que, sin embargo, tienen esas necesidades satisfactoriamente cubiertas, sea por el ahorro o por estar siendo remuneradas por teletrabajo u otras circunstancias, y cuya queja deviene precisamente de lo que observamos aquí, estresarse no por no disponer de tiempo para el ocio o la recreación, sino por el contrario, por disponer de casi todo el tiempo para ello. En efecto, es mucho lo que uno reflexiona en momentos como este, en la cual, bueno, cada quien tendrá su realidad y cada sociedad tiene, digamos, su manera de llevarlo. Vemos cómo el hecho del confinamiento lo ha llevado, lo han utilizado regímenes como para poder justificar, digamos, más control social
y más, digamos, limitaciones a la libertad general. Pero me gustaría también entonces, ya digamos, para ir encuadrando estas reflexiones que tú has hecho, ¿qué recomendaciones les das tú a todas las personas que están ahorita, digamos, con esas limitaciones de tiempo en que, digamos, te impusieron estar en tu casa, cómo utilizarlas ociosamente, pero a la vez que puedan significar un enriquecimiento personal? Bueno, fíjate tú, todo lo que es ocio es necesariamente a la vez generador de satisfacción y útil, sea para ti, sea para tu familia, sea para la sociedad. Por ejemplo, cuando el señor Picasso no era el señor Picasso que conocemos ahora, obviamente, sino un sujeto que empezó a echar unos trazos en un lienzo o en una servilleta también, porque muchos lo hicieron en una servilleta empezando. Pudiera haberse dicho, óyeme, pero tú sí eres vago, anda a buscar trabajo. Y resulta que, ¿qué sería el mundo sin un Picasso? Y lo mismo podemos decir del escritor que tú quisieras nombrar en el ámbito de la literatura. Stephen King, un vago, entonces. ¿Qué quieres que te diga? Entonces tú me dices, ¿qué recomendación podemos hacer? Yo te voy a poner un ejemplo en lo que es el ámbito nuestro. Nuestro me refiero a ti, a mí y a los que nos desenvolvemos en el mundo académico y del derecho. Lo que tú y yo estamos haciendo en este momento es ocio. Porque uno, no estamos trabajando para nadie, no nos están pagando para hacer esto, nos está divirtiendo, lo decidimos hacer porque nos provocó de una forma libre y estamos generando utilidad para la sociedad porque estamos generando un producto de reflexión para otras personas. Entonces, aunque alguien pudiera pensar, oye, estas dos no están vagando, en lugar de estar de ocioso por allí, se han puesto a generar una entrevista de reflexiones jurídicas. Digo, señor, pero es gracias al confinamiento que hemos podido ociosamente hacer esto. Entonces, es un poco eso. Algo de lo que más rescato de todo esto es la idea de reivindicar, más que la palabra, más que el mote de ocio, el contexto, ¿no? Es, primero, el de libertad. Y segundo, el que no necesariamente es algo totalmente erial, estéril, sino que por el contrario, es enriquecedor. Es decir, que uno debería propender a dedicar sus esfuerzos, e incluso si puedes hacer del ocio tu modo vivendi, bienvenido sea, ¿no? Por supuesto. Es que fíjate tú, por eso yo hago la acotación de que solemos quejarnos de que no hemos tenido tiempo de hacer tal cosa en la casa porque el tiempo no lo permite. El tiempo de las horas de trabajo, el tiempo del traslado al trabajo, el tiempo de las diligencias, trámites administrativos, para usted de contar, y en definitiva nos decimos a nosotros mismos, no obstante que eso me gusta tanto hacerlo, no tengo tiempo. Y resulta que ahora que tengo el tiempo, en lugar de aprovecharlo, me quejo de que no puedo ir a trabajar, de que necesito salir, de que me urge el contacto social, que tengo que estar metido en aquella cola y en aquel ajiste. Entonces, si tú me permites el espacio para quitarme el sombrero de abogado y profesor y ponerme el sombrero de practicante, estudioso y también profesor de yoga y también en el ámbito de la práctica de la meditación y las filosofías orientales y del budismo, yo te podría decir, todo lo que pasa está bien. Y no puede estar mal porque es lo que pasa y no pudiera ser de otra forma porque es lo que está pasando. Entonces, tratemos de obtener un aprendizaje de lo que está pasando con una sonrisa en la cara porque de nosotros solo depende sacarle ese provecho, sacarle ese beneficio, sacarle eso positivo a lo que la vida nos presenta. Excelente, excelentes reflexiones. Me imagino que muchas personas luego de ver este video verán desde otro punto de vista el ocio y propenderán a ese natural llamado al ocio. Esperamos eso, y no solamente eso, sino que empiecen a ser ociosos. Así es, invitamos a los... Y que cuando se acabe el confinamiento y se supere esta pandemia, porque ese momento va a llegar, tarde o temprano va a llegar, entonces empecemos a buscarle un espacio al ocio dentro de lo que son nuestras actividades habituales, porque de que podamos desarrollar el ocio depende de nuestra salud. Así es.
Mira, Alberto, me gustaría, y así como he hecho con las personas con quien he conversado en esta maravillosa actividad de ocio, que me recomiendes, que invites, que promuevas a tres profesores que te gustaría que tengan la oportunidad de hablar este tipo de reflexiones, de pensamientos, que va más allá de lo jurídico. Esto es algo incluso metajurídico. Muy bien, muy bien. Voy a dedicarle un rato de ocio a determinar quiénes personas pudiera recomendarte y lo haré con mucho gusto. Perfecto. Mira, Alberto, muchísimas gracias por tu participación. Como dije al inicio de la conversación, siempre es enriquecedor intercambiar estos pensamientos que no se quedan en el simple conocimiento jurídico, sino que van más allá. Bueno, muchas gracias, Sí. Roberto. A ti y a la gente de Cultura Jurídica, y espero que sigan con ese ocio. Dale, chao, gracias. Chao, saludos.